gracias por estar allí al pendiente de tu programa de Viso Ideas Creativas, porque sabes que te llevamos lo mejor del talento regional, talento nacional, ese talento que tiene calidad de exportación día a día. Se presenta acá a través de las pantallas de Monagas Visión para brindarte lo mejor de sus conocimientos. Llegamos a ustedes en una presentación de nuestros aliados comerciales. Uno de ellos es el equipo de FEMA Design, que lo consigues a través de su cuenta en Instagram, así tal cual, FEMA Design. Ellos tienen unos detalles hermosísimos para que tú puedas obsequiar ahora que se aproxima ese día especial, el Día de las Madres. Ellos también estarán presentes en nuestro bazar, porque mamá tú lo vales todo, en el Centro Comercial Virgen del Valle, los días 29 y 30 de abril. FEMA Design te ofrece accesorios para que tú marques la diferencia. Nuestros amigos del mundo de las uñas, mercería y algo más, que tienen ahorita una serie de cursos espectaculares, yo te invito a visitarlos en pleno centro de Maturín, antigua calle del Hambre. Aparte que le llegaron ahorita unos productos nuevos de calidad, ideales para trabajar lo que es la bisutería y lo que es los accesorios para las chamas. Así que visítalos en horario corrido de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, pleno centro de Maturín, el mundo de las uñas, mercería y algo más. Damos la bienvenida a un talento nuevo, se presenta por primera vez con nosotros, va a participar también por primera vez en nuestro bazar y pues le damos esa patadita virtual de la buena suerte. Ella, Walquiria, trabaja y aparte también tiene como esto, como una segunda entrada. Bienvenida, esperamos que sea de agrado todo este programa y sea para ampliar todos esos clientes que ya tienes y ramificarlos un poco más. Walquiria, ¿qué nos traes el día de hoy? ¿Qué van a conseguir las personas en el Centro Comercial Virgen del Valle, en el bazar? Bueno, muchas gracias, Alexandra, por la invitación. Van a conseguir una variedad de bisutería con diferentes técnicas. Entre ellas tenemos el alambrismo, entorchado de vitrodije, una serie de nudos y tejidos. Okay. Y variedad de cadenas con dije escalado. ¿Desde hace cuánto estás trabajando esto de la bisutería? ¿Por qué escogiste esto de la bisutería y no como lo que tiene tu compañera y lo creativo? Bueno, siempre tuve inclinación con las manualidades. Ajá. Desde muy pequeñita. Y hace 3 años justamente fue que me incliné hacia la bisutería. ¿Y cómo te ha ido, Fina? Chévere. A pesar clientes, familiares. Perfecto. ¿Cómo haces con los materiales? ¿Te reinventas cosas? Sí. Sí. Los materiales, bueno, trato de comprarlos al mayor en proveedores, mayoristas, para que los costos salgan sean un poco, exacto, y sea más accesible para nosotros accesible. Los que vamos a comprar, ¿no? Tenemos de obsequio este detalle hermosísimo, una pulsera con nudos y un dije hermoso, mira un elefantito, por aquí lo tenemos, cortesía de accesorios WIR, así lo consigues en las diferentes redes sociales. El número de contacto de nuestra invitada es el 0416-691-2132. 0416-691-2132 para que te puedas ganar este obsequio y lo puedas retirar el mismo día del evento, 29 o el 30, el viernes o el sábado en el Centro Comercial Virgen del Valle. ¿Qué vamos a aprender a hacer el día de hoy contigo? ¿Qué nos vas bueno, a enseñar? Bueno, el día de hoy vamos a aprender un collar tipo corbatín con tejido de nudo de serpiente. Perfecto, yo les voy a dar la lista de materiales, me dejan por allí cerrada esa toma. Van a necesitar piel de serpiente número 2, un ojo turco pequeño de vidrio, piedra de turquesa número 12, el símbolo de la paz mediano, 4 argollas medianas y un separador redondo. Obviamente los dijes son a gusto de la persona, ¿cierto? Sí. Lo que tú tengas por allí, si no tienes el ojo turco no hay problema, tienes cualquier otro dije. Puedes reciclar, puedes también, cualquier otra porque piedrita. A veces tenemos pulseritas que se les rompió el detalle, tú tienes tu colita de piel de serpiente, una colita de ratón, y con la técnica que te va a dar aquí Walquiria, tú puedes armar, reutilizar piezas que tienes por ahí dañadas en una pieza como esta, convertirla en algo más provechoso, ¿verdad? Nueva. Perfecto, vamos entonces a iniciar con tu proyecto. Bueno, el primer paso que tenemos que hacer es, vamos a utilizar 2 metros. Vamos a bajar un poco la mano. Vamos a utilizar 2 metros. De nudo de serpiente, de piel de serpiente, de cualquier color, número 2. Y el primer paso es doblamos hacia la mitad, doblamos a la mitad el cuerito, de manera que nos quede
a la mitad. Ok. Luego hacemos un nudito. Uh-huh. El próximo paso es, medimos 20 centímetros a partir del nudo. Marcamos e iniciamos nuestro tejido. ¿Cómo se inicia? La cuerda que tenemos, alineamos las dos cuerdas. Alineamos las dos cuerdas. La cuerda que tenemos hacia nuestro lado derecho, la pasamos por detrás y hacemos un círculo. La cuerdita que tenemos hacia el lado izquierdo, pasamos por encima de la otra cuerda y introducimos en el circulito. Y ajustamos. Y tenemos nuestro primer nudo. Vamos a hacer 8 nuditos. Igualmente, un círculo, introducimos la cuerda izquierda por dentro y ajustamos. Ocho nuditos iguales para colocar el separador. Perfecto, el número de contacto es el 0416-691-2132. ¿Ofreces cursos? Sí, estamos para el mes de mayo, estamos planificando unos cursos de varios tejidos. Ajá. Y próximamente le informaremos el lugar donde lo vamos a estar. Perfecto. Incluye materiales y todo, me imagino. Sí, incluye materiales. Vamos a tratar de incluir todo para que las personas no estén corriendo por allí buscando el material y eso, y consigan, lleven ya el material ya precortado para que puedan terminar ese proyecto. 0416-691-2132. Es el número de contacto de Accesorios WIR. Así la consigues a través de su cuenta en Instagram, también a través de su cuenta en Facebook. O sea que no tienes excusa para poder estar en contacto con esta emprendedora. Precios al mayor, precios al detalle, diferente, ¿cierto? Sí, tienes un descuento, un porcentaje de un 8-10% al mayor. ¡Qué bueno! Bueno, vámonos a la primera pausa comercial, señores. Yo necesito que tú te quedes aquí y vayas a la par elaborando este hermoso detalle que nos trajo hoy, un corbatín, ¿no? Parecido. Sí, tipo corbatín. Tipo corbatín, un collar tipo corbatín, ideal para que tú lo puedas lucir en cualquier ocasión. Y lo aprendes acá en Evisu Ideas Creativas. Ya regresamos. Estamos de vuelta aquí en Evisu Ideas Creativas presentándote un talento nuevo. No se ha presentado en televisión, así que siempre las buenas energías se las enviamos a ellos. Sé que todas las personas que están allí siguiendo día a día nuestro programa ya les están enviando esos mensajitos que hacen que ellos se sientan así, se les recarguen esas pilas y sigan teniendo ganas de compartir ese talento. El número de contacto 0416-691-2132. Esto es lo que estamos obsequiando el día de hoy, un hermoso detalle. Ya yo tengo el mío, lo luzco por acá, hermosísimo, con unas piedras rojas y un hermoso dije. Así que si tú quieres lucir el tuyo también, cortesía de Walkiria, ya sabes que puedes por allí escribir el número de contacto, pedidos al mayor y al detal, 0416-691-2132. Vamos a continuar entonces con el proyecto. El próximo, quiero aprender. Ajá. El próximo paso, incluimos un separador redondo. Vamos a verlo acá. Ajá, exacto, allí. Y sellamos las puntas, claro, para que pueda, se nos haga más fácil, ¿no? Sí. Pasar el. Y quemamos las puntitas. Continuamos con el tejido. Cinco nuditos. Hacemos el círculo. Colocamos la cuerda hacia arriba. Y introducimos por el círculo y ajustamos el nudo. Vamos a repetir el mismo procedimiento 5 veces. Ajá.
aquí ajustamos. También se pueden emplear dos tiras de diferente color, también se ve muy lindo el collar. Perfecto. Les recuerdo que estaremos en el Centro Comercial Virgen del Valle. ¿Qué días? 29 y 30. Nos preguntan por ahí cuál es el costo de la entrada. La entrada totalmente gratis. Hay algunos están que van a estar ofreciendo minicursos. Si las personas que deseen mayor información de estos minicursos deben entrar a nuestro portal web www.evisu.com.be. Por allí puedes acceder a nuestras diferentes redes sociales y poder visualizar todos los expositores que estarán allí presentes e informarte, llamar de repente a la profesora Milo Barreto, a la profesora Carmen Suárez, a Hilo Creativo, para saber cuáles son sus próximos cursos o qué es lo que van a ofrecer ese día especial en antesala al Día de las Madres. Bien pendiente de esa información. ¿Cuántos nudos son? Son 8. Ajá. Para la primera parte, se introduce el separador, luego son 5, se introduce el portadije y luego 5, el separador y volvemos a hacer los 8 nuditos. Luego hacemos los 5 nuditos restantes. Ok, se viene un bueno. Hacemos el círculo, colocamos, introducimos por el huequito y ajustamos el nudo. Es un nudo sumamente fácil y se pueden hacer collares y pulseras muy lindas. Ok, tu número de contacto está bien, ¿verdad? 04-16-691-2132. Perfecto. 04-16-691-2132. El número de contacto de Walquiria Rodríguez. Ahí lo tienen. 691. Ajá, está mal el teléfono. Vamos a ver si nos corrigen allá en el máster. El número de contacto que está apareciendo en pantalla no coincide con el que estoy diciendo, pero el que yo estoy diciendo es el que está bien. Un pequeño detalle allí en edición: 04-16-691-2132. Gracias a nuestros televidentes que están siempre allí pendientes de cada detalle. Gracias a la señora Rosa Morales que nos informó que estaba ese pequeño detalle allí. Ok. ¿Puedes seguirnos explicando para que no haya el silencio así en cámara? Se introduce el separador redondo. Luego hacemos 8 nuditos. Hacemos el circulito. Pasamos y ajustamos el nudo. Volvemos nuevamente, hacemos el círculo, introducimos por la parte de atrás y ajustamos el nudo. Este procedimiento lo vamos a hacer 8 veces para culminar la parte de los nudos. Hacemos el círculo, introducimos y ajustamos el nudito. Volvemos nuevamente, hacemos el círculo, colocamos la cuerda por delante e introducimos por el huequito, ajustamos el 8 veces, hacemos el mismo procedimiento. Círculo. Introducimos por dentro y ajustamos el nudo. Ok, tenemos por acá en el Facebook accesorios WIR24. Así es, ¿no? Que está acá. Sí, está correcto. Perfecto. Y en el Instagram, @accesorioswr24. Por allí puedes contactar a través de las redes sociales. Vámonos a la segunda pausa comercial. Al regreso, lápiz y papel, porque vamos a repetir lo que es la lista de materiales para que tú te quedes ahí. Tú tienes que armar ese cuadernito de Viso Ideas Creativas con toda esa lista de materiales y todo este talento que se presenta a diario. Por supuesto, acá a través de Monagas Vicio. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Bueno, estamos de vuelta y les recuerdo el número de contacto de nuestra invitada, 0416-691-2132, para mayor información de los cursos de ventas al mayor y al detal. Si quieres revenderlos, y este es el momento para que tú puedas revender y puedas tener una segunda entrada si es que te da fastidio hacer todo esto. Gualquiria los hace lindos, bellos, espectaculares y tú los vendes y ramificas todo este talento. El número de contacto es 0416-691-2132. Vamos a continuar. No, ¿te sabes la lista de materiales, verdad? Sí, la lista de materiales son 2 metros de cuero de serpiente número 2, 2 separadores redondos, un portadije, un circulito de, como dije, un trancadero pequeño, una piedra de 12 pulgadas y un símbolo de la paz pequeño. Y no nos puede faltar el hilo para entorchar las piedritas, el hilo número 20. Calibre número 20. Para que lo vean. Okay. Calibre número 20. Perfecto, ahora continuamos. Continuamos. Ahora vamos a hacer la parte que nos cuelga como un corbatín. Uh-huh. Vamos a iniciar, abrimos las argollitas para ensartarlo en el portadillo. Cerramos las argollas para que nos quede el primer dijecito colgando. Luego abrimos la argollita que está debajo para ensartarlo con la piedra que está entorchada, que es la turquesa. Se ensarta en la argollita y vamos ahora a entorchar el símbolo de la paz. ¿Cómo lo vamos a entorchar? Vamos a cortar 3 centímetros del calibre número 20 y colocamos la pinza redonda en la parte superior del dije. Damos una vuelta para colocar el arito y le damos 2 vueltas al hilo. Ajustamos y nos queda nuestro arito. Así como decíamos que no necesariamente tiene que ser estos dijes, podemos reutilizar, siempre pasa, más de una de nosotras tiene allí pulseritas, cadenitas, medio dañadas, pero eso sí, con buenos dijes, y ahí la tenemos porque de repente se dañó el ganchillo. Entonces nosotros aquí podemos reutilizarlo con esta técnica de como especie de corbatín, pues un collar estilo corbatín. Y en la parte de abajo le podemos hacer un adornito para que no nos quede el símbolo, muy simple. Entorchamos aquí redondito y le vamos haciendo unos circulitos para la decoración del símbolo de la paz. Baja un poco la mano para que se pueda observar mejor. El número de contacto, se los repito, 0416-691-2132. ¿En qué stand estará? ¿Sabes el número? El número 32. Número 32, bueno, ese es subiendo por el lado del el supermercado de los asiáticos, en el primer piso, Centro Comercial Virgen del Valle, a partir de las 11 de la mañana, de 11 de la mañana a 7 y media de la noche. Vamos a hacer ahora un arito para colocar la piedra turquesa y el símbolo de la paz. Para poder ajustar y colocar el dije, el último dije que nos queda ya para él, para culminar el collar. Cortamos el remanente de la argolla y nos siguen escribiendo por allí. Saludos a Roseric Marcano, que está en sintonía. Okay. Luego el último paso es se miden para colocar el trancadero
3 centímetros desde la parte donde hicimos el último tejido. Y aquí, 3 centímetros. Se introduce el trancadero. Introducimos el trancaderito y hacemos un nudito para completar con el trancadero del collar. Cortamos el remanente del cuero de serpiente y quemamos las punticas para que no se nos dañe el collar. Bueno, las personas están interesadas en cursos y más cursos, Walkiria. Yo no sé qué vas a hacer. Ay, eso va a ser curso para mayo, ya saben, después que pase esto del Día de las Madres, con más calma, ¿verdad? Del bazar, ellas con más calma, ellas estarán ofreciendo talleres. Talleres para el mes de mayo, tenemos planificado uno de tejidos. Ok, perfecto. Vamos ya a ver. Ya hemos culminado. Aquí. ¿Cómo se ve esto? Vamos a ver si me hacen tomita cerrada. Bájala aquí. Tipo corbatín. Mira qué hermoso. Súper fácil, con puros nuditos. Puros nuditos y los dijes que están... Los puedes decorar con cualquier dije que tengas. A mano. A mano. Allí. Sí, para... Y con piedrita. Así que ya saben, bien importante, vamos a ver si agarramos a Walkiria y le damos también ese estreno en nuestro taller creativo. Recuerden que el taller creativo de Bisú, salón especial para que tú, emprendedora, ofrezcas tus cursos. Está en pleno centro de Maturín, frente a la Plaza Bolívar, Centro Comercial Plaza, piso 2, local número 3. Únicamente estamos abiertos cuando tenemos curso. No es venta de materiales ni nada de eso. Únicamente salón para que las emprendedoras enseñen parte de su arte manual y tú te decidas a emprender de alguna u otra manera. Vamos por aquí a utilizar la manito inocente de Walkiria. Me hacen toma cerrada por ahí para que vean la transparencia. Ajá. Escoge un papelito, a ver si entiendes mi letra ahí rapidito. Amisi Padilla, no sé si se observa un poco allí. Ah, de todas maneras, Walkiria lo certifica. Amisi Padilla. Ella escribió al 0416-691-2132, el número de contacto de nuestra invitada. Y pues ya saben que Amisi debe retirar el obsequio, llamarla. Ella le va a decir las coordenadas, dónde va a estar ubicado el 29 y 30 de abril en el Centro Comercial Virgen del Valle. Por allá te esperamos para que pases 2 días completamente diferentes. Nos vamos. Un poquito de nervios, pero fino. Sí. Ya sabemos que lo esperamos la próxima vez. Gracias, Walkiria, por ese talento. Que Dios bendiga ese camino que viene ahora después de esta presentación, que esperamos sea así bien fructífera. Bueno, señores, viene fin de semana. Vamos a compartir en familia, como siempre les digo, pero con precaución. ¿Por qué? Porque nosotros los esperamos aquí el lunes en punto 9 de la mañana para ofrecerle lo mejor del arte manual. Recuerda escucharnos de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde a través de Sonora 99.3, tu programa Sin Etiqueta, al ritmo de la mejor bachata, con mejores pensamientos y cápsulas positivas a cargo de esta servidora. La cita el lunes. Chao, chao. Nos vemos.